Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar, nuevo video de Frostborn dentro del canal y lo que vamos a estar viendo acá es un resumen de la temporada número 6 y la nueva OBT que acaba de salir, sí, toda la forma de cómo subir el pase de temporada y todo lo que vimos recién en el directo que acabamos de terminar, pero para la gente que llegó tarde o que no lo pudo ver van a tener este video con el resumen, sí, recuerden 21:30 vamos a estar en directo nuevamente, 21:30 Argentina vamos a estar en directo nuevamente para hacer en la parte de Odín y seguir sumando puntos en el pase de temporada, así que vamos rápidamente para abajo y le hago un pequeño resumen de todo esto. Bien gente, ya estamos acá, sí, como pueden ver en la zona nueva que sale es acá abajo a la derecha, cerca del nuevo Heim. Vamos a ver primero lo que es el pase de temporada. Sí, varias veces ya lo dije en el pase, en el directo. El pase de temporada, si tienen la posibilidad de meter dinero al juego y quieren comprar algo, siempre recomiendo que compren los pases de temporada porque son muy rentables. Y este pase en temporada en particular me hace acordar mucho al primero que salió, que te dan un cuarto de acero, 3x3 de acero de forma gratis. En realidad ahí lo terminas pagando, sí. Pero fíjense, monturas. Tenemos en 3 monturas nuevas, tenemos el cartón luminoso, el castor luminoso, que es ese que está ahí, ahora lo vamos a ver en el distrito para que se vea mejor, y tenemos otras dos monturas acá, si sí, son las únicas tres monturas que tenemos, que lo que podemos ver en la introducción, en caso de que no lo vieron, pongan de nuevo el principio, cuando vemos el tráiler de Kefir, puede ver que con la cola hace un golpeteo en el piso y hace como una onda expansiva, yo calculo que va a ser un golpe en área que va a hacer, que va a estar aturdiendo seguramente o haciendo algo así a los rivales. Entonces lo que le digo, sí, el pase siempre en la parte gratis, armas verdes y ropa verde y armas azules, ¿sí? En la parte paga siempre todo lo morado como siempre, la mochila, ropa y demás, arriba trajes azules, abajo traje morado, caballo nivel 1, caballo nivel 2, ¿sí? Tenemos todo lo mismo, ¿sí? Traje de tanque morado, pero fíjense la cantidad de acero, ¿sí? Arriba, tanto arriba como abajo va saliendo ropa, ¿sí? Sigue saliendo acero, miren acá, 40 de acero, ya había salido 20 atrás, mucho acero, como le dije, 400 de acero entre las dos partes, ¿sí? Seguimos sacando el trajecito morado abajo, más acero arriba, más acero abajo, marcas moradas, muchos puntos, muchas cosas, pero fíjense que los materiales entre el acero, la placa de hojalata, la madera y el arce, es un cuarto 3x3 de metal que te lo están dando en la parte, en el pase de temporada, ¿sí? Entonces, primer arma legendaria nueva, ¿sí? Tenemos tres armas y una clase y una ropa nueva. Primer arma es la espada de emperador. Tiene la 15% de probabilidad de atestar un golpe demoledor junto con el ataque básico. El daño del golpe equivale a un 10% de la salud del objetivo, ¿sí? Entonces, en cada golpe que le das tiene un 15% de hacer un golpe demoledor, que es como un golpe crítico, ¿sí? Hace el 10% de la salud del rival. O sea que si el rival tiene 300 de vida, si es un ataque de 300 de vida, le estás haciendo 30 puntos con el golpe demoledor. Entonces, si el arma tiene un 42 puntos de daño y con el del 10% del golpe demoledor, lo vas a estar haciendo 72, ¿sí? No sé. Arma pesada la veo como un poco daño, ¿sí? 42 de daño me parece muy poco para lo que es un arma pesada, ¿no? Porque es arma cuerpo a cuerpo. Y acá podemos ver lo que es el traje legendario. Primer traje legendario del juego, ¿sí? Entonces, acá podemos ver en 4 objetos, ¿sí? Yo creo que esto que te dice acá no es que cada armadura te va a dar en 10%, ¿sí? Fíjense que cada pieza te dice enfriamiento de los hechizos de clase menos 10. Yo no sé si cada prenda te va a dar menos 10, porque fíjense que te dice 4 objetos, o sea, que si tenés la armadura equipada, los 4 objetos, se activa el buff este, ¿sí? Que te va a dar 10% de enfriamiento de los hechizos, un daño recibido con los golpes de sigilo, ¿sí? Ya sea un asesino, ya sea un bandido o sea un pícaro que te pegan en golpe de sigilo, o cualquier persona, ¿sí? Si viene un tanque y te quiere hacer agachi y te quiere dar golpe de sigilo, tenés un 20% menos de daño. Duración de los efectos de control, 35% menos de daño, ¿sí? Reduce el tiempo que te hacen los efectos y 15 puntos más de armadura. Entonces, es una armadura igual a la morada que ya existe dentro del juego, pero tenemos, pero es legendaria, que lo que hace es buffearla, ¿sí? Vamos a tener distintos buffs nuevos. Tengan en cuenta que si en la temporada 6 sale esto, yo calculo que en la temporada 7 va a salir el legendario de mago y en la temporada 8 el legendario de tanque, ¿sí? 100 moneditas, moneda de plata, otro traje acá y otro coso arriba, ¿sí? Y la clase, el ocultista, ¿sí? Ocultista de 3 al final. Ahí la vamos a ver bien a clase. Entonces,
Tenemos dos trajes, uno en la paga, uno en la gratis y la clase en la parte gratis. 6200 puntos y la clase lo vamos a ver acá porque hay un pequeño bug. Sí, yo calculo que es un bug que salió acá, obviamente que lo van a estar arreglando, que yo ya tengo la clase en totalmente gratis. No tuve que completar el pase, así como pasó en una época que teníamos la clase, el saludo, no me acuerdo si fue el saludo de alentar que estaba bugueado y te lo daban sin completar el pase. Bueno, acá pasó lo mismo, ya está reportado, ya está avisado, así que no se emocionen. El ocultista, sí, tenemos que usa armadura ligera como un mago, pero usa arma principal los frascos. Tiene el daño de frascos 50 puntos y 50 de salud. Si lo subimos al 4, no me dice cuántos mejora, está bugueado también eso. Y bueno, te piden las misiones, sí, daño de frasco, fabrica pociones de armadura, nivel 120, punto de maestría. Tiene 3 clases, como todas las clases nuevas, tienen 3 habilidades. Una pasiva que la tenemos en todo momento, que es esta, que es el contraataque, sí, al recibir daño que exceda el 10% de la salud máxima del ocultista, se acelera el enfriamiento de los hechizos. En reducción del enfriamiento 0.25 por cada 1% de salud perdida. O sea que cuando nos están haciendo daño, lo que hacen, cuando nos están haciendo el daño, lo que hacen es acelerar nuestro enfriamiento de hechizo. O sea, vamos a poder usar la bomba o este fantasma más rápido, ¿sí? Forma fantasma. El ocultista se transforma en un fantasma temporalmente, ¿sí? Se hace fantasma. Lo que yo quiero saber es si cuando, que no lo pudimos probar, es si cuando nos hacemos un fantasma nos pueden hacer daño o no. Eso todavía no lo probé, ¿sí? Si nos hacemos invisible en cierto modo. En el momento de la transformación se eliminan todos los efectos de control. El fantasma tiene un 75% de resistencia al daño e inmunidad a los efectos en control. O sea que cuando activamos esto, nos están haciendo un 25% de daño. Tenemos 75% de resistencia. Y además que eliminamos los efectos de control, ¿no? Y tenemos el estallido, que es la bomba épica que tiene esta clase, que es una locura. Elimina los efectos de daño prolongado de los nosotros le tiramos una bombita, suma 1, 2, 3, 4, 5. Si eso se van acumulando, ya vemos con los frascos. Cuando tiramos la bomba, ese efecto, ese daño acumulativo se elimina, se saca, y lo que hace es hacer una explosión en área entre 240 y 960% del arma, del daño del arma que tengamos, ¿sí? Al 4 le infligí 60% de daño. Si se elimina la cantidad de efecto, ignora 25 la armadura objetivo. O sea que cuando lo subís al 4 no hace 940 a 960, sino que se multiplica y hace 60% de daño. Pero se elimina la cantidad máxima de efecto y ignora un 25% de la armadura del rival. Además, la explosión inflige 25 de su daño inicial en área. O sea, cambia entre el 3 y el 4, cambia la forma de hacer daño, pero está muy rota igual. Sí, ahora vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, eso en cuanto a lo que es la clase. Sí, la vamos a seleccionar para mostrarle eso ahora en el tema, en la zona. Y eso en cuanto a lo que es el pase de temporada. Ahora respondemos la pregunta, ¿cómo se suma punto de temporada? Vamos a la zona. Bien, acá estamos en la zona nueva, ¿sí? Que es la zona que se vio en la foto que subimos ayer. Tenemos varios NPC. Tenemos al señor este que está por acá, ¿sí? Al principio tenemos que hablar con todos. Una vez que hablamos con todos, podemos ver que nos quedan 3 estrellitas que están acá, que son 3 NPC, ¿sí? Primero, el tema de la temporada. Vamos a tener 2 cosas. Orbes, que son los orbes estos de luz que habíamos visto, y los frascos, ¿sí? Estos frascos se consiguen acá, que yo pensé que iba a ser una tienda que nos iban a vender. No, al final no nos venden, nos dan frasco gratis. Una vez al día, ¿sí? Podemos ver, nos podemos reclamar estos 6 frascos una vez al día. Yo los reclamé hoy, ahora en 14 horas se me vuelven a dar. Entonces, una vez al día podemos conseguir estos frascos si no es una tienda. Y estos frascos sirven para conseguir tanto los puntos acá. Podemos venir y dejar los frascos acá. Fíjense que podemos poner 75 puntos al día. Fíjense que los frascos me dan esta cantidad de puntos, ¿sí? Entonces, bueno, yo los tengo todo vacío, así que si yo lo coloco me da 0 punto porque está vacío. Y esto sirve para subir el pase de temporada este que está acá. Este pequeño pase de temporada, ¿sí? Fíjense, tiene 15 niveles. Si nosotros subimos los 75 puntos del primer día, ya completamos el nivel 1 y sacamos este arco que está acá. A medida que sigamos sumando los puntos, sí, vamos a ir subiendo de nivel y vamos a ir sacando las distintas cositas. ¿Sí? ¿Cómo conseguir reputación? Obviamente que está la parte de Pay to Win que se pueden comprar. ¿Sí? Con 8 dólares te compras 300 puntos de reputación, o sea que llegas al nivel 3.
Pero bueno, se pueden comprar reputación, ¿sí? La parte de Pay to Win. Y esto yo calculo que va a ser solamente una vez. O sea, completamos esto a nivel 15 y sacamos el arco de emperador, segunda arma legendaria que tiene el pase, ¿sí? Que tiene inflige daño de área alrededor del objetivo cada 3 disparos. O sea, cada 3 disparos que hagamos va a ser un daño de área. Seguramente va a ser una explosión similar a la que tiene la clase nueva. 3 golpes, un daño de área, ¿sí? 51 de daño, está bastante bueno. Y yo creo que esto va a ser única vez. Entonces, si nosotros podemos poner 75 puntos al día acá, ¿sí? Si ponemos 75 puntos, en 18 días completamos ese pase. ¿Sí? Hay que ver cuánto dura la temporada. Pero bueno, acá en la OBT la temporada dura 5 días nada más. ¿Sí? Hay que ver cuándo sale el global. Pero bueno, frascos podemos poner acá, subimos el pase ese y conseguimos el arco. ¿Sí? Después tenemos los orbes de luz, que son estos que están acá, que los vimos en la foto esa que se había publicado con estos días que pasaron, ¿sí? Que ya lo vimos en los videos. Estos orbes tenemos 3. En zona verde se consiguen esto, ¿sí? No me sé si es en zona verde y en zona naranja se consiguen esto. En zona roja se consiguen estos y en zona de nieve se consiguen estos, ¿sí? Atento a que esta temporada tiene mucho PvP y está apuntada mucho al PvP. ¿Por qué? Porque el mejor orbe te sale en zona de nieve roja, que es una zona PvP. Entonces, si vos querés sumar muchos puntos, bueno, o hacete 2 zonas rojas o te haces una zona de nieve, ¿sí? Si no querés PvP, te vas a zona verde y con 8 zonas que haces, equiparás a una de estas, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Esto, cómo funciona eso. Pero lo mismo, ¿sí? Yo puedo poner estos orbes y puedo sumar puntos, 75 puntos al día. Y conseguimos subir puntos en este segundo pase, ¿sí? Tenemos un mini pase ahí con el arco y tenemos un mini pase acá. Entonces lo mismo, ¿sí? 75 puntos. Esto sí termina, obviamente que dura lo mismo que la temporada. En 18 días ponemos 75 al día, podemos seguir subiendo el pase. Fíjense que me dan una armadura. El otro pase te daba la armadura de persecutor, ¿sí? Que es la armadura morada nueva de los arqueros. Y acá te dan la nueva armadura de los tanques que había salido en la temporada pasada. Y un báculo legendario, que yo no lo veo bastante. Tiene mucha velocidad, 58 de DPS, 35 de daño y tiene recarga rápida de hechizo. Podría ser para un chamán, se me ocurre, y tirar varias veces el terror seguido. Puede ser un mago ignio y tirar el stun de fuego seguido. O sea, lo que hace esto es que te recarga 15% más rápido los hechizos. Habría que probarlo en alguna clase a ver si sirve o no. O puede ser un curandero, no sé si es de ataque o de curandero, ¿no? Eso no me fijé, un curandero que tire más rápido la cosa. De combate y de asistencia, o sea que también lo puede usar un curandero y tiene 15% más rápido la cura, o sea, va a curar más seguido. Podría ser, habría que probarlo. Pero bueno, entonces lo que le decía, frascos conseguimos por un lado, por el otro lado los orbes y subimos esos 2 mini pases o subimos la temporada, que es la que acabamos de mostrar hace un ratito, que se sube acá. Tenemos... lo mismo, ¿sí? Los orbes me dan puntos, los mismos puntajes que me dan allá, pero suben a punto de temporada. Y los frascos, lo mismo, me podemos poner acá y subimos. Entonces, yo digo, quiero subir la temporada, te lo doy a vos, 350 puntos al día. Entonces, depende de esto, va a ser qué difícil. La pregunta que me hacen siempre, ¿va a ser difícil subir los puntos de temporada? Y va a depender el tiempo que jueguen. ¿Por qué digo eso? Frasco, tenemos 6 frascos al día. Si vieron, yo subí, bueno, el verde... Este que está acá se consigue matando zombies en todos lados. Yo ya lo completé y ya lo entregué. Este cofre de acá se llena matando jefes en tumbas, ¿sí? Entonces tenés que ir a las tumbas y matar a los jefes. Te pide 10 puntos. Creo que cada jefe te da 3 puntos. Ahora lo vamos a chequear. Entonces llenas este frasco. Este frasco se llena matando gigantes. 180 puntos. Cada gigante te da 15. Entonces llenamos el frasco este. Y estos 3 que están acá abajo. O sea, estos 3 los tenés que completar sí o sí todos los días. Hacer tumbas, matar gigantes, matar bichos y los llenas fácilmente. Y estos que están acá abajo ya son un poco más difícil. ¿Por qué digo eso? Esto es matando gigantes en Odín, 140 puntos. Matando gente en Odín, ¿sí? Cualquier bicho, 150 puntos. Y este es exclusivo de PvP. No sé cuánto te da matar un jugador real, pero te pide 30 puntos, ¿sí? Hay que ver si te da 10 puntos por jugador. Hay que matar 3 jugadores, por decirlo de una manera, ¿sí? Entonces fomenta el PvP. En caso de que no completes uno de estos 3 frascos, o sea, yo completé 2, ahora vamos a completar uno más, y vas entregando acá. El tema es que estos frascos los conseguís una vez al día. Entonces, yo diría que traten de
meter los 75 puntos acá y una vez que metieron 75 puntos, el resto todos lo va destinado acá, ¿sí? Que lo único, los frascos sí son limitados al día, solamente tenés esos frascos y no tenés más frascos, entonces darle prioridad a este pase, 75 puntos, le damos prioridad a esto y una vez que pusimos ahí, el resto de los frascos lo metemos acá y ahí subimos punto de temporada. Y después lo que vamos a ir especulando y lo que va a depender la actividad y cuánto subamos va a ser la actividad que juguemos, porque estos sí son puntos que podemos farmear infinitamente al día. Entonces podemos ir a zonas verdes y farmear 500 orbes de 10 puntos, metemos acá 75 puntos y después venir y buscar llenar los 350 al día, ¿sí? Tenemos un tope al día, no podemos farmear más que estos puntos, 75, 75 y 350. Entonces le damos actividad, metemos vicio, jugamos, completamos esto y ahí se termina el día. Podemos seguir juiciando y juntar puntos para el día de mañana, sí, podemos tener acumulado puntos para el día de mañana, pero tenemos un tope al día, si no es que, que hay gente que va a poder meter 500 puntos en un día, obviamente que va a estar la gente que se va a comprar el pase más 10, va a comprar nivel y en el primer día ya va a tener la clase y va a tener todo, obviamente que siempre pasa eso, pero lo que voy es que sí, solamente podemos tener 350 puntos al día, así que por eso quédense tranquilos. Vamos a hacer rápidamente, os voy a mostrar en parte de lo que fue el directo de hoy, cómo abrimos la interacción que tienen estos orbes y vamos a ver el tema de los frasquitos también, ¿sí? Disculpen la doble cámara si se ve acá, esto es parte del directo. Entonces, lo que le decía, si los orbes van a salir en zona verde, en zona rojas, en zona amarilla, zonas rojas y zona de nieve. Acá estamos en el más difícil, que es en la zona de nieve. Estamos con Albert de la Grinson y entonces acá lo que tenemos es esto, ¿sí? Es el orbe que está ahí, que cuando interactúas con él, lo primero que te dice es en que si lo querés activar, ¿sí? Porque tiene una activación, vamos a ponerlo acá a inicio, ¿sí? Fíjense que en el minimapa se ve así como está ahí, entonces, bueno, ahí estábamos tratando de matar a uno. A ver si... Bien, acá está, ¿sí? Entonces, cuando interactuamos con el orbe, te dice, te sale un mensaje, ¿querés activarlo? Ponemos que sí. Y es como las expediciones que nadie usa del distrito frecuentado. Empiezo, son oleadas. En zona verde creo que eran 5 oleadas, si no me equivoco. En zona roja eran 8 y acá son 10. El tema es que salen, por ejemplo, con... Acá estamos en nieve, salen zombies de nieve. En zona roja salen zombies comunes. En zona verde, obviamente, que también salen bichos comunes, ¿sí? El tema es que son, entonces, oleadas, ¿sí? Fíjense, tenemos 4 esquinas, 4 puntos, 4 círculos. En la foto había 6, acá solamente hay 4. Y entonces son por oleada, ¿sí? Salen 4 bichos por oleada y tenemos que matarlos. Entonces, a medida que van saliendo, ¿sí? Tengan en cuenta que, bueno, acá los estamos matando. Hay un modo bestia, nos están haciendo bastante daño. Después se complica más que nada esto por el tema de que empiezan a salir gigantes y cada uno tiene su habilidad, entonces se hace difícil. Entonces, yo lo que recomiendo es, si ustedes se alejan del círculo, van a tener, los bichos se quedan parados ahí, si se vuelven al círculo. Entonces, ustedes pueden terminar la oleada, ¿sí? Fíjense que 5 segundos se activa la nueva. Entonces, lo que conviene es alejarse, curarse, prepararse y volver a atacar. Terminan la oleada, se alejan, se curan, se preparan y vuelven, ¿sí? Porque si se quedan parados ahí, en 5 segundos no llegan ni a curarse, no se llegan a cambiar las vendas, no se llegan a hacer nada. Entonces, la idea es alejarse, se curan, se toman sus pociones y vuelven a romperlo, ¿sí? Y una vez que consiguen terminarlo, aparece eso que está ahí, ¿sí? Aparece el orbe adentro, ¿sí? El tema es que obviamente que lo que le decía, es una temporada que va a estar difícil, o sea, obviamente difícil no, porque, o sea, 80 puntos te da este orbe, con 75 completamos a la chica abajo, o sea, haciendo esto 4 veces, si lo hacemos en familia, ¿no? Si lo hacemos esto 4 veces, ya a los 4 completamos eso, no hay que estar farmeando. Si lo hacemos en zona roja o en zona verde, bueno, vas a tardar un poco más, y después 350 puntos, ¿sí? Si lo hacemos con esto, con 4 orbes, ya completamos, ¿sí? 80 y 80, 160 y en 240, bueno, en 5 orbes que consigamos de esto, más o menos que casi que lo completamos, ¿sí? Entonces, es lo mismo. No sé si ves que va a ser difícil. El tema es que en la parte de Odín, esperen que estoy buscando una parte que quiero mostrarle de la clase nueva. Por acá, a ver. El tema de Odín, ¿sí? Matar gigantes en Odín, matar bichos en Odín. Y tengan en cuenta que Odín se abre cada 48 horas. Entonces, si nosotros tenemos esos frascos 2 veces al día, acá vamos a ver la clase nueva. Miren lo que es la bomba. Le pego un golpe, 2 golpes
¿Sí? Le quedan 168 bombas, 180 puntos, muere en el toque. Entonces lo que le decía, si nosotros, Odín se abre cada 2 días, nosotros somos cuatro en la familia, cada uno tenemos que completar el frasco de matar bichos y el frasco de matar gigantes, son 4 frascos que vamos a tener que completar cada uno, no sé si nos van a dar los Odines, encima que son 4 frascos un día y 4 frascos el otro día, o sea, son 8 frascos que tenemos que completar en un solo Odín. Para mí que nos vamos a quedar cortos teniendo en cuenta de que la prueba que hicimos acá con Alwe es que si el gigante lo mato yo, me suma los puntos, pero a ese que lo mató él, a mí no me sumó el punto. Entonces, si lo mata a ese, lo suma a él, y si lo mato yo, me lo suma a mí. Entonces, en Odín se complica en ese sentido, ¿sí? Si vamos en familia a hacer Odín, solamente se va a llevar los puntos a una persona. Entonces, ¿nos alcanzan los zombies de Odín para sostener estas cosas? Eso lo vamos a probar esta noche 21 a 30, ¿sí? Acá pueden ver un portal, un orbe de esto de luz de la zona roja, ¿sí? Son mucho más fáciles, ¿sí? Son estos zombies sencillitos, obviamente que después salen gigantes de madera y de piedra, pero son sencillos de sacarlos, ¿sí? Entonces ya vimos el pase en temporada, vimos el tema de los frascos, vimos el tema de los orbes, vimos la ropa, las armas nuevas y ya vimos cómo subir los puntos, ¿sí? El tema de los frascos no lo mostré, pero se vio recién ahí, fíjense, cuando mato al gigante, ¿sí? Solamente con matar y tener el frasco encima ya suman los puntos, ¿sí? Tengan en cuenta que los frascos son personales, en caso de que mueran los pueden ir a buscar, ¿sí? Pero bueno, es una temporada bastante entretenida, mucha dinámica nueva, mucha cosas interesantes. Va a haber PvP, va a haber farmeo, va a haber para todos los gustos, va a haber Odins, tumbas, zonas, zona del norte. La verdad que Fieren esta lo hizo bien. Hay que ver si sale optimizado, si sale sin bug y si sale bien como debería ser. Sería una de las mejores temporadas a mi gusto, ¿sí? La temporada anterior fue buena. Esta temporada la veo muy completa y cada vez va mejorando mucho más, ¿sí? Salieron armas legendarias y ropa legendaria. ¿Qué más se puede pedir, gente? Espero su like, espero su apoyo. Nos vemos 21:30 Argentina en el directo de esta noche, segunda parte de todo lo nuevo que hay en el juego. Un abrazo grande, se cuidan. Chao, chao. Antes de que se vayan, vamos a ver el tema de las monturas, que no lo vimos. Vamos a ver el castor acá. El erizo, sí, lo que habíamos visto. Y acá están los castores. El castor común. Los hechizos de clase se descargan 15%. Auxiliar, no tiene nada malo, nada distinto, todo en lo mismo. Sí, se ve el castor ahí. Tenemos en blanco. Y tenemos el otro, sí, tenemos los tres castores. Este es el que sale en el pase número 1, en la parte premium. Y estos son los que se consiguen en las cajas. Y tenemos otra cosa más. No, eso solo. No tiene habilidad especial. Entonces, no sé. Otorga 10 espacio, viaje, salida, gozo. Puede tener talento. Muy poco común el legendario. Pero no veo talentos legendarios. Pero bueno, tienes la habilidad que vimos en el vídeo, ¿no? Ah, acá está, el golpe de aturdidor. Remate trasero inflige 35 daño a los enemigos cercanos y los aturde 1.5. O sea, un daño en área que aturde y hace daño a los rivales. Ahí está, ¿sí? Y lo que está bueno es que no es legendaria, es gris. O capaz que está bugueado. Pero bueno, ahora sí, gente, los dejo. Nos vemos en el directo de esta noche, 21:30 Argentina. Chao, chao.